Porque me enteré que Adorni compró el Martín Fierro. No. Y el amor no correspondido no, no, no. de Cristina Pérez. Estoy mal. Está tan linda. Yo me quedo mirando la probana casa de las cremas. Para sí, igual está todo el día la, la propaganda de esa Sí, la veo todo el día. la tele. Y mi mujer me dice, ¿cómo pones? Cambias en los programas y, y quedas en la propaganda. Yo la busco, la busco, la busco, la busco. Cuando veo esa carita en primer plano, la tersura la busco, la busco. Ay, por favor. Pero me pone mal lo del Martín Fierro de él que dicen que lo compró. Ah. ¿Qué me tipo va. jodido? ¿Cuánto este? tengo que cobraron? ¿Cuánto, ¿Cuánto? Mal infierno? Imagínate que si lo compré barato. ¿Es, pueblo, <laughs> ¿es de bronce el Mal de infierno? <laughs> no tengo ni idea, Pesar pesa. pesa pero... Es pesado, sí, sí. Yo sé que es pesado. Pero. pero ¿Vos tenés Mal de infierno? Tengo. Muchos. No, no tantos, ¿eh? ¿Cuántos no, tenés? No te creas. No, tengo cuatro. Mirá, todo el mundo. Cada vez que voy a la casa de un famoso tiene mal de Yo no tengo ni nada. Una vez me regalaron en Mar del Plata. Lo digo con todo respeto, ¿no? El faro, de, el faro de oro El faro de oro Debe medir unos 40 centímetros este, Es un faro Hecho por un tornero No un faro Pero lo dejé en Mar de Plata Porque pesaba <laughs> Te cobraban exceso de equipaje <laughs> No, fíjate. Hasta el hotel eran 7 cuadras El faro de oro pesa No es pues, macizo ¿no? Y después me empecé a pensar Cuando me lo dieron ¿Y dónde lo pongo? Porque es un faro, viste. Ahora, ¿Y dónde lo dejaste? ¿En el hotel? Se lo, se, creo que, se, no me acuerdo, hace 20 años. Se lo di al señor que me lo dio. Y le digo, cualquier cosa yo... Lo no. te, te llamo <laughs> y lo ya se lo dieron acá. a otro. Ya le entregaron a otro. Me no ni... cambiaron la chapita de abajo. No, Aparte, no, tenía, no, no tenía. era de oro. No, la tenía. no, no tenía chapita, tenía como un sticker olvidar Le sacaron, chica, le le sacaron pero... el sticker y el faro se lo dio Y abajo estaba el del año anterior que lo había claro. ganado, que tampoco se lo llevó. Sí. Yo siempre soñé con levantar el brazo y decir quiero agradecer a Aptra pero el faro tenía que llamar a dos amigos para levantarlo porque <laughs> era pesadísimo. Así que es el único... No, después me dieron plaquetas en todos los lugares donde fui a trabajar, ciudadano ilustre de acá, de allá, pero... Y... Igualmente... No, Es chivo el Martín Fierro. Eh, eh. Sí, es un premio chivo. Yo sí. te digo, eh, tengo 30 años de laburo y conozco gente que tiene montón, pero montón. Y nunca se lo dieron. este No, no, no. Que, no, sí, que, ah. que le dieron un montón. Yo, y lo, yo tengo cuatro y pará, y te voy a agregar ah. algo. escucha este dato. Dos son de radio. Ah, mira. O sea que en... Eh, en 30 años de televisión acá en Buenos Aires, tengo por televisión dos. Sí ganamos con el noticiero. Con Telefe no gané ningún Martín Fierro, puedes creer. Ahora, vos viste que por lo general son, es una incapacidad. Al negro oro nunca le dieron un Martín Fierro un tipo de 55 puntos de Shear que separaba el país son chivas son sí, pro, sí. son premios son sí. premios difíciles no son fáciles por ahí hay periodistas de los que se enamoran y tienen todos los años ganan periodistas de los que, que no, no no les gustan al jurado qué sé yo pero bueno ahora cuando cambia el gobierno a lo eh, mejor alguno te yo da. tengo dos por radio Mitre escucha esto uno por Canal 9 mira y el que tengo por Telefe es por Moda. Ah, Imagínate. Ahora, vos estás entre las dos, o si no estás entre las dos, periodistas más acreditadas en la Argentina. Este, es increíble. Yo a Donny entiendo que se lo den porque todo el mundo lo considera uno de los mejores economistas que hay en la No, televisión. yo siempre contraste con. ¿Te acuerdas los premios Tato? Sí. Que esos los vota la industria. Sí. Los gané todos. Y claro. Bueno, yo digo que el Martín Fierro le voy a creer, yo renuncié hace 20 años. Yo le voy a crear Mar fierro cuando vote la gente. Hoy mm -hmm. se puede, no cuando voten los periodistas. Porque a mí los periodistas de espectáculos no me quieren. La verdad es esa. No me quieren. Es A, pero Babi. Es como a pero Babi. <laughs> Igual yo, yo viste, como a mí a mí me gusta ir a los premios y la verdad, yo aprendí, yo aprendí a buscar en mi vida otros premios. Claro. Porque yo me siento una recompensada ya por estar <coughs> acá con vos laburando no. ahora luego hacer mi programa, eh, por hacer lo que amo, por vivir de esto, esa es mi recompensa, y ocurre en el momento en que lo hago. Uh. Después eh, que, a ver, yo vengo de. cada uno tiene su historia y llegamos a hacer esto que amamos y ya es un premio de por vida. Entonces yo acepto, acepto perder, aprendí a saber perder en los premios. Eh, realmente no va por ahí. Es hermoso ganar, pero no va por ahí. Pero además nosotros Cris, somos ricos. Porque vivimos de lo que nos gusta. Uh, ¿Sabes escuchame? lo que es para un ser humano en la Argentina? Olvídate. Laburar de lo que amás. Es, eso es para mí mi premio. Mira, hoy recibí la invitación para el cumpleaños de Luis Brandoni. Bueno, qué lindo. Otro premio más, ¿viste? Es la premio, la sí. vez pasada vino Luis a comer a casa. Otro premio más. Yo cada vez que estoy... Me fascinan. Vos sabés la... que con Luis, el otro día volví a ver para qué les ama? Sí y volvía, me, me, me volvía a sentir ganas de llorar en medio de la obra y creo que la tercera vez que la fui a ver es que el teatro este que dejó Campanella el, 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 el es que hizo, divino, divino increíble, divino. increíble, es precioso y Brandoni sigue siendo de esos tipos que cuando lo saludo, yo me quedo como callada porque me, me da mucho respeto como claro. artista da historia. y por su estatura de valores moral. como ser humano moral, claro. te juro eh, Vos sabés que eh, hizo entre Parque Lesama y Parque Lesama el acompañamiento. ¿no? Una obra corta, de Gorostiza, en el Teatro. Creo que era de Gorostiza. Y en el medio de la función, dice, quiero agradecer a mi amigo Bobby Echego Parque. Me muero. Y se me puse a llorar, digo, pero esto es más fuerte que un Oscar. Que a mí, nada menos que Brandoni me salude. Tremendo. Entonces, uno pide, Guillermo Franchella, que es mi amigo, mi hermano. Cada vez que estamos juntos, igual siempre hay un video. Yo también por, lo quiero muchísimo. De, Guillermo es el ser más encantador que hay. Esos son los premios también. Sí. ¿no? Entonces, yo creo que sí. los premios tienen que ver con que, de qué en qué lugar te sitúas en la repisa. Si estás entre los saldos y retazos, o estás entre esos productos que nadie consume, pero son caros. ¿Y sabes qué? Eh, <coughs> ¿Sabes cuál es el otro premio que nosotros tenemos? Que no nos callamos. Claro ni nos hicieron callar. Nunca. Que no tenemos miedo, claro. aunque tengamos miedo. Mm. Y eso no te lo quita nadie, mm. lo tenés en el pecho. Conseguimos si ahí, un lugar. Es, es el lugar de tu voz, uh -huh. tenés voz propia. Todos los días vos te sentás acá y tenés que decir. El otro día cuando te pasó lo del maricón este de Grabois, yo decía, menos mal que te pasó. Lo malo es que te dé la razón Grabois o lo malo es que tengan un diálogo. Menos mal que le causaste una ampolla, menos mal que te tienen bronca, menos mal que hay muchos que nos tienen bronca, menos mal que hay muchos que no nos dan nota, Cris. Lo peor sería que toda esa gente nos dé nota, que toda esa gente venga al programa. Es maravilloso que hoy los que están marcados como delincuentes Mirá, nos tengan bronca. Eh, mi intención eh, era la de hablar ese día. Claro. Y yo reitero... Eh, yo creo que ni siquiera pasa por si nos tienen bronca. Yo creo que él vino a hacer esa nota con la intención de Me insultarme. Pega, claro. Y después lo, 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 lo termino hilando. El otro día lo hablaba con, con Luisito Gasulla, con la amenaza que recibió Diego Cabot. Eh, recién volví a escuchar, estaba escuchando a la portavoz del gobierno, diciendo, volviendo a ligar el trabajo de los periodistas críticos con el atentado de Cristina. Que eso es de una irresponsabilidad no total, porque claramente se ve que no tiene no, noción certera de lo que es la, la libertad de expresión. No, no, no tiene ni idea de nada. Porque la verdad que ligar eso con lo <coughs> otro es, es promover cualquier cosa. Disculpame, hoy tuve otro premio, me, ahora me acuerdo. Coco Silly me llamó para felicitarme por la nota de noche y a pesar de pensar diferentes con Coco, sí. nos queremos mucho y nos respetamos mucho. Eso es lo bueno de esta profesión. Ojalá Mira, un día pase con todo. ¿no? Babi, hace pocos años, antes de la grieta que, que, que el kirchnerismo abrió, lamentablemente, eh, uno podía conversar perfectamente con un, un colega que pensaba obvio, distinto. Obvio. Y yo hoy sigo, siendo, sigo haciendo todos los días el intento de hablar, y con mucha gente se puede hablar, por suerte. Bueno. Creo que los que eligen el insulto son los que quedan en evidencia. Obvio, no son todos iguales. ¿eh? Quedan en evidencia. Entonces, yo creo que esa, esa entrevista con Grabois sirvió para que la gente sepa quién es él. Vos sabés que yo con Coco me cruzaba en Radio 10, en los pasillos. ¿Cómo le va, a mi facho mejor amigo? Una risa, creo que es un divino. Con Villarroel, nada menos, que era director de la radio de enfrente. A los abrazos, a los besos, con Jorge Real. El otro día, hablando de autos, tuvimos cinco horas, ¿viste? Después de habernos matado, bueno, ya está, no nos peguemos más. O sea, hay gente con la que podés romper la grieta. Y podés volver a darte un abrazo y decir, bueno, ya está, ya está. Eh, sí, eh, o eh, plantear que pensás vos A y el otro B, bueno, y que supuesto. pueden vivir y, 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 eh, y convivir eh, en el mismo en el mismo país. ¿Sabés para mí, de verdad, cuál es la grieta? La grieta es la ley. Nada más. O sea... Eso no se negocia. La grieta es la Constitución, sí, Constitución, no, no. es lo que hablábamos recién de la nota de anoche. Los 16 años no se negocian. No, Todo lo demás lo hablamos. es la ley. O sea, y entonces... Eh, Perdóname, eh, sí. ¿Quién te escribió? No sé, ¿quién me llama Estoy harta, de los estoy que se aire? meten en nuestra conversación. En nuestra así no vamos nunca a ¿Sos tener... ¿Sos celoso una... cuando le llega un mensaje a tu mujer? No, para no, ni lo miro. No, yo no, tampoco no lo veo a la voz no tampoco no yo tampoco no, 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 es como no, que, mi... que es honorable no mirar no, el mi... celular de tu pareja es el, el celular no se mira no no se toca aparte es como un, una cosa de, de inseguridad no no se pregunta a veces yo me voy a bañar y me dice está dele sonar tu teléfono okay gracias no pero no es porque vos tengas en el celular nada prohibido sino porque es algo muy íntimo tuyo y no tiene por qué no eh, y porque si confías en el otro no ah, estás no pero me lo han clonado y todo pero no no mi mujer pero este Siempre que puede, alguno se mete en los servicios, en de tus celulares, pero en la familia no. Pero... <laughs> no, le dije a mi mujer, cuando quieras saber algo, mata al periodista que tiene todo... todo no. eh, ¿En viviendo? serio lo probaste que te lo clonaron? Me lo dijo, a eh, ver, tengo unos amigos traviesos que te han clonado tu teléfono. qué ah. bueno, cuando llegue el momento de la justicia tendrás que ir vos a decir quién son los amigos traviesos. Es bueno tener una punta, ¿viste? Cuando te te clonan. Qué espanto. ¿Me entendés lo que te digo? Porque si vos no sabés quién es, pero si vos sabés quién te lo dijo. Bueno, yo no voy a hacer nada, pero si me hacen algo con él. Sí, pero es gravísimo. Es muy grave. Sí, 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 es muy grave. Es gravísimo. ¿Sabés quiénes por lo general son los que más clonan teléfonos? Las agencias de seguridad, esas que tienen garitas en los barrios y todo, que son grandes, fuertes. Esos tipos tienen antenas, te investigan, saben tu auto, a qué hora llegas, a qué hora te vas, se hacen amigos de la señora que trabaja en tu casa, sacan información, venden información. El, lo más peligroso que hay dentro de la seguridad, de la inseguridad, digo, es la seguridad. Los tipos conocen absolutamente todos tus movimientos, todos tus actos, y Eso hablan, sí. precisamente hablan con la señora que labura en tu casa, si tenés, o hablan con el cartero, que carta te llegó. El cartero dice: "Hoy oh, le trajo una carta de documentos". El, el, el otro me contaban, ¿no? Y después comen todos en el mismo barrio. La señora que labura en tu casa con el chorro, con el que labura en la garita y con el cabo de policía. Y no, se cuentan. El mismo que de huevo no que uno tira a la basura, porque exacto, te revisan la basura. Te revisan la basura. Tienes toda ¿Y vos la inteligencia, claro. Yo sé qué pasa. Pasa en todos lados. Es más, esto una vez paso. Chiche más no hacer una nota. Ahí sí, me, me estaba acordando de eso. Levante la basura de Mirta Alegrán. Ah, no, bueno, eso. Bueno, no es violación a la propiedad privada, a la, claro, la intimidad. Es un eso? delito. En esa época no era. Hoy, si te escuchan el teléfono y vos tenés el nombre de que te lo escucha. No, pero cara. digo hasta lo, lo, lo de meterse en la basura. ¿qué sé sí, yo? Pero, pero también es delito. Y, y sin ir más lejos, y sin ir más lejos tenés al señor Alberto Fernández. ¿Lo conoces? El me suena. marido de mi querida Fabiola. <laughs> tu cara me suena como <laughs> sí, <cara> <laughs> el marido de mi querida Fabiola, que hizo una cadena nacional con un ilícito. Que las escuchas telefónicas. Claro. Lo, con una operación de espionaje. ¿no? Claro, trucha. Una cadena nacional. Trucha. Dios mío. Entonces, que ya encontraron además a los culpables, ¿no es que? De Alessandro. Pará, dijo, hay una noticia de ahora, eh, le hackearon los, los teléfonos a los jueces del, cuatro. del caso Vialidad. Sí, claro. Claro. Es gravísimo. Bueno, están muy preocupados. Es gravísimo. Vialidad, sí, claro. Está trabajando a full Milani, están trabajando a full los muchachos de la CIDE. O sea, estamos hablando del tribunal que eh, la condenó a Cristina Kirchner por, con, con seis años por, por defraudación al Estado y en una causa que todavía tiene pendientes las apelaciones que se tienen que producir este mes. O sea, hoy, si no las tienen listas, las están produciendo a las apelaciones no. los... los... Lo, lo mejor es cuando alguien te dice, mirá que yo tengo mucho de tu teléfono y vos a decir el nombre, listo, ya está con uno que agarra agarrás el resto. Mm. Bueno, me voy. Hasta mañana, eh. Te quiero mucho.